más, que son los maquis, aquellos que consiguieron hacer algún tipo de resistencia mientras estaban los franquistas asesinando en otros pueblos. Esta canción se llama No, tú no podías morir, porque por más que mataron su cuerpo, evidentemente las ideas no. Un gran ejemplo es que hoy estamos aquí celebrando la Tercera República, que por supuesto va a abrir dentro de poco. Muchísimas gracias. Una de las mejores tareas que ha hecho o que están haciendo todavía las asociaciones de memoria histórica, los foros por la memoria, es la recopilación de estos datos, de estos testimonios, ¿no? Lamentablemente nuestros mayores se nos están muriendo y con ellos estamos perdiendo la memoria, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de recoger más de un testimonio, sobre todo de la gente de mi pueblo. El futuro, vaya, tiene que pronunciar. Lo mejor de la recogida de estos testimonios es conservar la memoria, como digo, pero sin embargo te cuentan cosas escalofriantes como el hambre, ¿no? Este hambre que tuvieron que soportar no solamente en la guerra civil, sino en la posguerra durante muchísimos años, queda bastante vigente como uno de los peores monstruos que tuvieron que sufrir nuestros abuelos. Esta canción se llama ¿Cómo olvidar el sabor? ¿Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de naranja que intentan engañar al estómago para que los delgados cuerpos no se pierdan entre los huesos? ¿Y cómo olvidar el sabor de la caliche que una madre
arranca de la pared y come, para que no se te fallezca la cuna donde mece a su hijo. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de avellana que el señorito tira del suelo, y los niños comen golpeándose para que no se le marchite en su cuerpo. Y cómo olvidar el sabor de los huesos de aceituna que los niños buscan y encuentran entre los restos de basura para remorderlo, mordido. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de patata que la madre hierve en agua para que no se le olvide lo que significaba comer. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de avellana que el señorito tira al suelo, los niños comen golpeándose para que no se les marchite en su cuerpo. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de avellana que el señorito tira al suelo, los niños comen golpeándose para que no se les marchite su cuerpo. Bueno, desde Cádiz nos llegó un poema hecho canción, concretamente un pasodoble de carnaval, de una comparsa bastante conocida allí del carnaval de Cádiz, la comparsa de los Carapapa, no sé si conoce, los hermanos Carapapa. Y me regalaron este maravilloso poema que yo transformé en una canción, que se llamaba Era pequeño. Era el testimonio de un hombre, testimonio real de un hombre de Cádiz que fue robado por el régimen franquista en Cádiz y entregado a una familia adinerada que no podía tener hijos. Este hombre tuvo la gran suerte de que sus padres adoptivos lo ayudaron a buscar la verdad de su historia y la encontró. Encontró a sus padres, encontró a sus hermanas, no como él quisiera, pero al menos conoció sus raíces y sabe de dónde vino. Era pequeño. De los brazos de un padre.